estamos en un nuevo vídeo de Clash Mini, amigos míos. Hoy, como estáis viendo, me vengo a unir al club de las iras magentas porque me han salido un par bastante curiosas que están jugando con este equipo y me ha parecido muy interesante. Además, curiosamente, me ha salido la misión de jugar con ira magenta, así que vamos a probar un poquito qué tal funciona este equipo. Bueno, jugamos contra un rival que nos lo puede poner bastante complicado a la vez que fácil y no nos ha salido ninguna ira magenta, amigos. Esto es estupendo. Entonces, voy a gastar esto por ponerle la mejora, la verdad, pero no me hace mucha gracia, te lo voy a admitir. Lo ideal, sabéis que es empezar con Golem de Elixir como todo gran jugador de ira magenta. Pero el destino ha querido que lo cambiara y mira, el rival ha dicho, mira, esta ira magenta me va a pegar, me va a reventar, así que paso de jugar. Y esta primera deberíamos llevárnosla, deberíamos. Así como el que no quiere la cosa. Y mira, dos de Elixir gratis. Que nos vamos a llevar. Yo creo que el rival podía habernos ganado en esta, ¿eh? Yo creo que sí. Pero ahora sí que sí. Vamos a buscar al golem de elixir. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Perfectísimo. Y vamos a pasar turno. Fijaros, hemos gastado 4 y 4 son 8. Y nos da el rival. Nos da el rival 6 si mata al golem. Así que nos vamos a quedar a prácticamente lo mismo. Por supuesto, el rival se va a llevar 300 trillones de elixir y nos va a venir ahora con todo el equipo de magos, eso que lo tengáis en cuenta. O puede ser que el rival se haya quedado a FK y que no quiera jugar, también puede ser. Y yo esté aquí planeando una jugada magistral mientras os cuento mis problemas. A no ser que el rival esté diciendo, no, es que si no le mato al golem de elixir, no puede obtener elixir y es más débil. Puede ser una jugada magistral del rival, cuidado ahí. Bueno, yo voy a copiar al rival y no voy a hacer nada. A ver si se espera esta jugada. Y si nos llevamos esta primera ronda, yo lo siento, la voy a dejar en el vídeo porque en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Y en esta, pues tiene pinta de que puede que ganemos. No, el rival es... A ver, ahora que caigo, el tiempo está pasando. 9, 8, 7... Yo creo que el rival se ha quedado a FK. Me cago en 10. Y la respuesta es... Uno preparando aquí 200 trillones de estrategia. Y resulta que se ha quedado FK, tío. Tú te puedes creer. Bueno, nuestra primera partida que nos hemos llevado con una increíble estrategia, claramente. Así que nada, vamos a jugar a la segunda. Bueno, estamos contra un señor number 2 de Gran Centinela. Vamos a ver, Gran Centinela, ¿qué me tienes por aquí? Sorpréndeme. ¿Te imaginas que se queda AFK otra vez? Nada, un 3-0. Bastante fresco, no me importaría. Para sumar puntitos para ir a magenta, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Vamos a ver qué hace el rival. Vale, y sale con la versión elixir. Vale, esta versión tenemos que tener en cuenta varios factores. Y es que nos va a hacer mucho daño en las primeras rondas. Eso 100%. Dicho esto, tenemos gran capacidad de poder llevarnos bastante elixir estas primeras ronditas, porque no tiene el equipo de magos. Pero posiblemente, ya digo, en el siguiente turno va a sacar al equipo de mago entero, porque son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 la equipación completa y él tiene 15 de elixir, como se suele decir. Vamos a poner esto por aquí. Este hombre es muy importante, recordarlo siempre, y vamos a poner esto aquí. Voy a pasar turno porque llevamos ventaja. Vamos a dejar 9 de elixir y vemos qué hace el rival, que posiblemente ya haga su composición. ¡Madre mía, internet, que no se paga! Pero él invoca... Acaba de invocar a la todopoderosa Centinela Infernal. Vale. Es decir, ¡wow! Esto sí me interesa. Sí me interesa muy mucho, además. Mira, voy a jugar esto aquí para empezar, ¿vale? Y voy a jugar esto aquí. Voy a meter al leñador aquí. Fíjate lo que te digo, me gustaría que me saliera esto por aquí. Y por último, eso es, acá. Creo que es la mejor jugada, puesto... Todavía no vamos ganando, entonces no... Sí. Ya lleva la composición a tope con la cope. Nos llevamos eso por ahí.
Pero, ay, se ha quedado un tirito. Eso me va a doler. Ha habido un problema. Madre mía, el internetcito. A ver, ha habido un problema y es que el Sharky se ha quedado a un pelitito. A un pelitito de llevarse todo. Entonces, aquí ocurren cosas. Como ocurren cosas, voy a meter esto aquí. Voy a darle más vida a este señor. Y a este también le vamos a dar más vida. Muy importante. Tú vas a dar furia. Esto es un problema number 2. Vale, vamos a darle a este desarmar. Y creo que ya está. ¿Esto cada cuánto era? Cada 4. 4 por 4, 16. 17, 18. Creo que lo voy a dejar así. Puede que no haya sido la mejor jugada. Avisaos estáis. Me muevo esto para acá. ¡Oh, my God! Ahora sí, pegamos fuertemente. A ver si podemos pegar por ahí. Perfectísimo. Estamos pegando, nos llevamos, pum, pim, pam. Se la lleva. Eso es, pim, pam, toma la casitos. Eso es, eso es, eso es. Ahora mejor, ahora bastante mejor. Tengo que admitir, no sé cuál ha sido la diferencia. Si ha sido por el clash de este señor, pero me ha puesto muy contento y muy feliz. Así que le voy a dar más velocidad. A este le voy a dar infligir y aturdir. De nuevo es 4, 4, 16, 17, 18, 19. Ahora creo que sí nos da para gastar 3 de elixir. Y le voy a poner que esto aturda. A ver si pudiera ser. Yo creo que está muy bien. Él no puede mover nada más. Lo único que puede hacer es gastar, mover el apaciguador. Que es lo que ha hecho para vender. Buah, todo al máximo. Así lo ha hecho. Ustedes que no estáis viendo nada porque el internet lo pagamos en Cuenca. Perfecto. El Sharky que lo puede hacer. El Sharky que lo va a hacer. ¿Se lo lleva? ¡Increíble! ¿Esto puede ser la remontada de Piquiña? No, no, no. Escúchame, funciona, funciona. Hemos ganado, tío. What the flip. Bueno, y tenemos otra ronda contra un gran Sentinel. Que tengo que decir. Uy, no tenía que haber hecho eso y lo he hecho sin querer. Tengo que decir que se está jugando mucho la versión de Elixir con magos porque es la más sencilla. Veamos. Y no juega nada, juega la mejora. Juega la mejora de los... Vale, acaba de jugar la mejora de los que están al lado. Tío, voy a bajar un poquito el volumen, como digo siempre. Y no nos llevamos por 2 de elixir la mejora. ¡Ay! Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar al golem. Y vamos a mejorarlo si me sale. Perfectísimo. Y no hacemos nada más. El rival tiene 11 de elixir. Vale, aquí acaba de ocurrir. Aquí acaban de ocurrir cosas. El rival me está jugando algo que desconocemos, pero a muerte. Es decir, ¿qué está jugando el rival? Porque me acaba de dejar loco y encima se la va a llevar. What the flip the night? ¿Qué está jugando el rival? Me he quedado loco. Me he quedado loco. Vale, voy a jugar esto, yo creo. Porque además lo ha jugado todo en medio. El maldito. Uy, le he dado sin querer a cambiar la tienda. Vale, voy a dejarlo así. Dios, me acaba de dejar loquísimo. Pero loquísimo es loquísimo. Acaba de mejorar la marinera a level 3 sin ninguna vergüenza ninguna, chaval. 46 de daño, pero ¿dónde vas, tío? Es decir, no ha tenido piedad, ha dicho la marinera level 3 y me la trae al Pyronairo, porque así es como va. Claro, le quiere dar furia con el gran guarda y eso lo puedo entender, pero yo creo que no es lo ideal. Vamos a hacer esto y no voy a hacer nada más. Me voy a guardar el elixir para ver qué tiene él, porque solo ha jugado 2000. Vale, juega un caballero, un príncipe oscuro, un señor caballero como tiene que ser. Perfecto, y el rival se la lleva. ¿Cómo ha sobrevivido tanto el príncipe oscuro, tío? Claro, por lo del escudo puede ser. A ver, vamos a intentar cositas, ¿vale? Lo primero, me voy a llevar esto por aquí. Lo segundo, a este le vamos a dar vida. Lo tercero, pero más importante, esto aquí
y esto aquí. Lo siguiente es esto aquí, y una de tres le puedo meter, que va a ser aturdimiento. Y esta es mi jugada final de los finales. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale, porque puede ser la ronda final de los finales, el mejor vídeo. Madre mía, ¿cómo he esquivado? ¿Cómo he esquivado todo? A ver, el Sharky es muy importante en esta... ¡Por favor, no te rompa, internet! ¡No te ronda! ¡Nos llevamos la rondita! ¡Sí! No ha estado nada mal. Espero que os haya gustado las partiditas, a pesar de que el internet creo que va hacia atrás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye, bye!